Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Bueno, pues yo vengo cansadísima del campo. Llevo toda la mañana trabajando con mis plantitas. Y por cierto, os traigo algunas para que las conozcáis. ¿Alguien sabe qué planta es? Muy bien, garbanzo, es garbanzo. Pero un día, por el campo, un hombre estaba paseando, tenía mucha hambre y encontró esta planta. Entonces dijo, bueno, la voy a probar, si sabe bien me la como porque estoy muerto de hambre. Entonces la probó, bueno, sabe muy bien, me la voy a llevar a mi casa y así la tengo cerca de mi casa. Y cualquier tiempo quiero comer un poco de estos garbancitos, cojo un poco y lo cocino y lo como. Y es... que está aquí, este amarillo dentro, esto es el polen. Entonces lo que hacemos es lo quitamos para poner polen de otra planta, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando venía para acá, venía en el coche y le estaba dando vuelta a un asunto que me ha llamado muchísimo la atención. Esta mañana he desayunado en un bar que hay al lado de mi casa y me he tomado un café que estaba malísimo, el café estaba malísimo. Y luego me han puesto unas tostadas que os he traído una para que vosotros la veáis y me digáis qué os parece. ¿Vosotros creéis que esta tostada yo me la podría comer esta mañana? ¿Qué os parece? ¿Cómo está esta tostada? Tiene mala pinta, ¿verdad? El análisis sensorial es una ciencia. Nosotros hemos venido aquí a hablaros de ciencia, a animaros a que el día de mañana pues vosotros seáis científicos. Cuando terminéis vuestra carrera universitaria, pues hagáis una tesis doctoral y os dedicáis a la investigación porque es un tema muy bonito y además que se necesita, la sociedad necesita de la ciencia. Y estudiar los alimentos a través de los sentidos es una ciencia. A ver, cuando cuente tres, os tapáis la nariz, ¿vale? A la de tres. Y cuando vuelva a contar tres, os metéis con la nariz tapada el chupachú en la boca. No vale destaparse la nariz mientras estáis con el chupachú en la boca. Entonces, a la de tres os tapáis la nariz. Uno, dos y tres. Y ahora, a la de tres, os metéis el chupachú en la boca. Uno, dos y tres. No vale destaparse la nariz, saborear el chupachú. Vale, sacaros el chupachú de la boca. Ahora destaparos. Vale, ¿a qué os sabe el chupachú? A mí a fresa. A mí también. ¿Sí? Uf. Perdonadme, pero es que tenía que beber. Vengo asfixiado de Córdoba. Bueno. Uf. Hay que ver el agua, ¿eh? Una cosa tan simple y lo importante que es. Primero, el experimento del vaso mágico para explicar la importancia de la presión atmosférica. Para ello, vamos a llenar el vaso de agua y lo vamos a tapar con un trozo de papel. Un trozo de cartulina. ¿Creéis que al darle la vuelta se derrama el agua? ¿Y sabéis por lo que es? Por la presión, ¿verdad? Uy, pues este creo que sí. Está un poquillo vieja la carta. No se cae. ¿Sabéis concretamente por lo que es? Por la presión atmosférica. Yo me gustaba siempre la agricultura, me gustaba muchísimo el campo. Con mi padre iba de pequeño a todos los sitios, al campo, mientras que estaba todo el día con él, o más en los fines de semana. A lo mejor a comprar semillas, a cualquier sitio que iba él, iba yo. Entonces yo quería vivir del campo, quería vivir de la agricultura, pero no quería vivir como mi padre. Mi padre era agricultor y se levantaba a las 7 de la mañana y llegaba a las 11 a mi casa. Y yo no lo veía todo el día trabajando. Y como yo quería vivir de la agricultura, pero no como él, entonces cuando yo iba con él y siempre conocía a ingenieros de monte, ingenieros agrónomos, arquitectos o demás, yo quería ser como,
como ellos. Entonces mi padre me dijo que si quería vivir del campo y quería vivir bien, que tenía que estudiar. Y por eso estudié primero ingeniero técnico agrícola en Almería y luego estudié ingeniero de monto. No es cierto que señalando a Jesucristo como hijo de Dios, que murió por todos los hombres y el día de su muerte hubo milagros, se os oyó decir que si Dios hizo señales es porque moría un profeta suyo y no porque fuese su hijo. Reverencia, he declarado no recordar nada porque hace mucho que fue. Pero si el dicho mi marido lo dice, así deberá ser. Y póngame su reverencia el castigo que considere con su penitencia, que yo pediré misericordia al Altísimo para que perdone mis faltas. Y aquí es donde vienen las funciones de los historiadores, que es investigar, seguir investigando, seguir descubriendo qué pasaba detrás, por supuesto enseñar. Vuestro profesor, ¿están por aquí vuestros profesores de sociales? Fundamental. Si esa historia se investiga, pero no se enseña, entonces no sirve de nada. La divulgación, fundamental también. ¿Qué es la divulgación? Ahora lo vamos a ver. Es decir, para que toda la ciudadanía siga aprendiendo historia. Y también el asesoramiento, que esto es muy curioso y también vamos a ver alguna cosa. Pero no solo se asesoran películas, es que se asesoran series. Nunca antes la televisión ha estado tan plagada de momentos históricos. ¿Habéis visto Toledo? Bueno, pues mejor que no lo veáis, tampoco pasa nada. Toledo es una serie regularmente asesorada. Aunque aparece mucha gente muy guapa, pero no es el reclamo, pues no funcionó y realmente, aunque la historia era apasionante, contar la Toledo del siglo XIII, que fue realmente un momento precioso de la historia de España, de la historia de Toledo, realmente, pues bueno, la historia no está muy bien llevada y además está mal asesorada. En contraste, por ejemplo, Isabel, que ya hemos aludido en diversos momentos. Isabel es el ejemplo de una serie que, pudiendo estar mal asesorada en la primera temporada, cambió cosas en la segunda. We'll be right back.